La municipalidad de Río Bueno hizo público videos donde muestran el momento de la agresión que sufre el alcalde Luis Reyes por un grupo de comuneros mapuches que ingresaron al municipio y se enfrentaron contra el edil. Uno de los registros es el del nivel superior de la municipalidad de Río Bueno al subir las escaleras, a pocos metros de la entrada de la oficina del alcalde, mientras que el segundo video es al interior de esta última habitación mencionada. En ambos videos se puede apreciar que, pese a las denuncias de los comuneros mapuches, quienes declararon que Luis Reyes había atacado a un menor y a mujeres de la agrupación, no es posible confirmar esa versión de los hechos. Los dos registros muestran cómo el alcalde acompaña a los comuneros a su oficina y al momento de ingresar Reyes de forma solitaria a estas de intentar cerrar la puerta, las agresiones comenzaron por parte de los comuneros. Reyes procede a defenderse, sujetando alguno de los palos de madera que llevaban los comuneros y se muestra levemente lesionado al tocarse parte de su rostro por un presunto golpe. Una defensa, no nos defendimos. ¿Y por qué se defendieron? No, por los insultos, aparte de racista, es clasista, entonces igual uno como mapuche no se puede dejar pasar a llevar. Entonces, que salgan las indias de mierda, entonces. ¿Eso fue lo que dijo? Sí, y que haya empujado a mi pichi, no, pues eso para mí es una ofensa. Entonces, él tiró combo, entonces obvio uno tampoco iba a quedarse a recibir, ¿no? Uno tiene que tener su convicción clara y él, no. ¿Y esto fue antes de entrar, lo empujó? Sí, antes de entrar, lo agredió. ¿A la municipalidad? Sí. Sin embargo, en ningún momento puede apreciarse si Reyes ataca a los comuneros, por lo menos en base a estos dos videos cedidos por la municipalidad. Bueno, efectivamente, muy sorprendido, muy impactado, sobre todo por el nivel de agresividad, tanto de golpes, palos, insultos, improperios, y finalmente personalmente fui agredido en la cabeza, constatamos lesiones, se hizo el procedimiento como corresponde, pero esto es una situación también que yo quiero dejar de manifiesto y de manera muy clara que nos interpreta y nos representa a nuestras comunidades mapuches que hemos venido trabajando durante los últimos 8 años de una manera bastante tranquila y de hecho el mejor ejemplo que se suma a la agresión física que sufrí hace un rato atrás obedece también a la reunión de asociación de comunidades que se estaba desarrollando con personal municipal a través de la Oficina Municipal de Asuntos Mapuche y que fueron agredidos, incitados a la violencia también y al no encontrar recepción por parte de nuestros loncos, claramente se retiraron bastante molestos agrediendo a nuestros funcionarios municipales, tirándoles agua. En la parte final de los videos proporcionados por la Municipalidad de Río Buenina se puede observar cómo los comuneros mapuches se retiran del lugar y la última persona en salir quiebra con un bastón uno de los vidrios de una de las puertas de las oficinas municipales, lo que fue constatado en la audiencia de formalización realizada en el Tribunal de Garantía de Río Bueno, con 2 hombres y 1 mujer detenidos por su presunta responsabilidad de los hechos.